Bien, continuamos en el Deportivo, gran gusto que vamos a darnos para hablar de todo, con el bueno común denominador de Belgrano de Córdoba, de una temporada que comenzó mal con Orfila, o bien perdiendo, ganando tres partidos, después bueno esa debacle hasta que apareció Guillermo Farré y hoy el equipo está en una gran condición. Es cierto, quedan pocos puntos, o muchos, dependiendo cómo se los mire, pero obligado el Pirata a sumar lo que tiene para, bueno, meterse, por qué no, hasta en ese primer lugar hoy en potestad de Almirante Brown, y si no entre los cuatro primeros, que le permita, bueno, definir y regresar a primera, que es el lugar donde merece estar el conjunto cordobés. Rápido saludamos a uno de los emblemas, que encima tiene a su hijo jugando allí, es el querido Esteban Tete González. Esteban, Javier es mi nombre, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por tu tiempo. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, muy bien, un gusto. Bueno, el gusto es mío. Lo primero, ¿cómo ves a Belgrano encima con tu hijo ahí? Digo, imagino que doble especial todo lo que viene pasando, ¿no? No, bueno, sin duda. Primero que el análisis es hoy como hincha y un poco la lectura rápida que hicieron es la correcta. Un equipo que arrancó bien con un técnico que en poco tiempo de trabajo tuvo que salir a jugar y que comienzo fue bueno y después se fue desdibujando por bajos rendimientos y malos resultados y que terminó en la salida de Orfila y en la llegada de Guille Farré, que cambió radicalmente la búsqueda y de que ha conseguido los resultados y de la forma en la que intenta llevar adelante el camino más cercano a estar dentro de los cuatro, que en un momento quedó lejos Belgrano. Y hoy, bueno, expectante, a dos puntos de la clasificación, a seis del primero, que lo veo que es un poco lejos por la cantidad de puntos que quedan en juego, pero que el objetivo sin duda va a ser estar entre los cuatro, que es lo que esperamos todos los que queremos a Belgrano. Seguramente. Mirando un poco hacia el pasado, Esteban, y bueno, viendo ustedes que se han criado en el club, lo que era Belgrano, no sé, imagino los tiempos tuyos de inferiores y demás a lo que es hoy, con un predio que es un ejemplo, que es un modelo, un club que tiene todo, le falta hoy deportivamente este regreso a primera, pero ¿cómo eran esos tiempos tan, tan difíciles, tan especiales, digo, desde lo infraestructural y de todo aspecto, sin competencia en AFA? Digo, ¿cómo era ese tiempo en Belgrano, bueno, cuando te tocó en tu caso? Y estamos hablando, yo fui a Belgrano en el año 97, o sea, más de 23, 24 años, es mucho tiempo de desarrollo en un fútbol que en 20 años ha cambiado radicalmente, ha pasado de ser un juego a ser un negocio, y hoy ya ha dejado de ser un negocio y ha pasado a ser una industria. Hoy los clubes que se perfilan y que trabajan con una organización y con un perfil más industrial, sabiendo que el producto que tienen que trabajar, sea en divisiones inferiores o sea por la captación de recursos, les va a permitir crecer económicamente, lograr objetivos deportivos, la venta de jugadores. Y bueno, en ese cambio lo ha encontrado Belgrano con una realidad como la de la mayoría de los clubes, mal administrados por los dirigentes o por años de gestión, que encontró en el gerenciamiento la suerte de salvación, que empezó con Castaño y que tuvo su gran resurrección con Armando Pérez, que en 5 años de gerenciamiento, 6, lo dio vuelta al club, el club volvió a los socios, él donó un predio que es ejemplar al nivel de los mejores del fútbol argentino. Y bueno, toda esa infraestructura que hoy cuenta Belgrano lo pone como un club que está o que tiene que perfilarse en esto que yo digo de la industria del fútbol de mejor manera. Y hoy a la comisión directiva que encabeza el Luifa lo encuentra en un momento de ajuste porque uh-huh. Los ingresos que genera la B Nacional no te permiten tener una gran maniobrabilidad de lo económico, al contrario, tenés que tener una gran gimnasia y es difícil. Entonces creo que el gran objetivo es el de poder conseguir el ascenso para seguir desarrollando, creciendo y sobre todo hoy no perder
toda la gestión que vino realizando Belgrano en los últimos 15 años. En esto de los ejemplos, de los modelos, por ahí el al margen del color de camiseta, digo, pero lo que hace Talleres, lo que hace Defensa y Justicia, es un poco, no digo copiar y pegar, pero digo, más o menos por ese lado, desde lo empresarial, bueno, vendiendo jugadores, adquiriéndolos a bajo costo, o sacarlos de tu cantera y hacer, digamos, el negocio allí, después invertirlo dentro, digo, como ese círculo. ¿A eso más o menos es lo que hay que aspirar? Bueno, pero eso, lo que yo digo es una opinión, No, no es una lógico, verdad, ¿no? sí. Yo creo que lo de Talleres, lo que le pasó a Talleres con Belgrano fue una bendición de que tuviera un dirigente como Armando Pérez Belgrano y todo lo que vivió del 2008, 9, 10 en adelante, lo impulsó a Talleres a tener que hacer eso y se encontró con uno de los mejores dirigentes deportivos de los últimos años, Andrés Fassi, que tiene una gran experiencia en gestión, porque ha pasado por todos los estadios que puede trabajar una persona en las organizaciones deportivas. Y creo que copió mucho de lo bueno que hizo Belgrano, pero que también evolucionó un poco. Creo que Belgrano tuvo una gran gestión en el desarrollo de su cantera como formadora de recursos, pero Talleres fue más allá y creó a través de que ha llevado y la está teniendo, lo que se lleva adelante Andrés Fassi. En el caso de Defensa y Justicia, cuenta con el apoyo de un capital, creo que extranjero, esto lo hablo desde afuera, sin estar viviéndolo de cerca, pero que también es un club que apuesta a jugadores, que trae constantemente jugadores apuestos, que compra barato y vende caro. Y creo que pasa un poco por ahí. Después viene el otro, ¿no? La necesidad de la gente que la tiene Belgrano, que seguramente también la tiene Talleres, por tener todos los días 30.000 personas en tu tribuna que te exigen desde lo deportivo algo más. A los equipos con menos presión, en caso de Defensa y Justicia, pueden tener un margen desde lo deportivo menor en cuanto a la exigencia de la gente. Pero creo que va un poco por ahí y en otra escala lo viven de diferente forma, River o Boca, que están en la otra punta de la industria, que no son los productores, sino son los receptores o los que llevan el producto final a otro nivel, y también lo están haciendo con una gestión, creo que muy buena, vendiendo en otros valores, pero comprando jugadores que los otros clubes de la parte más baja de la. De cuadro no los pueden conseguir. Entonces, creo que hay lugar para todos. Lo que tienen que tener claro los clubes, en qué lugar o en qué punto del negocio posicionarse y cómo desarrollarlo de mejor forma. Lógico. Yendo un poco a lo que es la parte futbolística y en el carácter tuyo como entrenador, bueno, habían estado junto con Juan Carlos Olaves aquí a principio de año, bueno, presentando proyectos en estudiantes y demás. ¿Cómo es en este tiempo, por ahí sin trabajo, digamos, del que puede ser de manera profesional, el estar, bueno, actualizado, las ideas de juego, las tendencias últimas que se ven en el fútbol? ¿Cómo se trabaja un poco ese carácter digamos, de estar al día a día en cuestiones, bueno, técnicas en este caso? Sí, estuvimos muy, muy entusiasmados con la posibilidad de dirigir a Estudiantes. Después los dirigentes eligieron al Toro Acuña, que bueno, lamentablemente hoy no le toca seguir por cuestiones, bueno, más que nada resultados, y que vemos o veo en Estudiantes un club con un potencial enorme para desarrollar y que me genera mucha ilusión. Cada vez que se genera la posibilidad de estar, de analizarlo. En cuanto a lo que hacemos, nosotros miramos mucho el torneo, analizamos jugadores, llevamos una base de datos en la cual, a nuestro punto de vista, vamos calificando los individual y colectivamente, la forma manera de juego de los equipos, los niveles individuales de los jugadores, para tener una base amplia en el momento que nos toque de decir, che, qué arquero es el destacado, qué marcador central derecho o izquierdo, qué marcador de punta. Entonces, en eso tenemos un pantallazo amplio de lo que ha ido pasando en la categoría en el último año y tenemos nuestro punto de vista bien hecho un paneo de los rendimientos y de a quién echar mano. Bueno, después eso te da a la hora de sentarte tener nombres con más facilidad. Después viene la otra parte, que es el tratar de negociarlos y el de ver que entre
en el cuadro del club, ¿no? En las necesidades, en lo que se puede pagar y si se puede traer. Pero mucho de lo que hacemos es eso, análisis, ver rivales, ver equipos, ir viendo los posibles equipos que pueden llegar a contratar entrenadores y hacer un análisis más profundo, cosa de que cuando tengamos sentarnos nos encuentren más preparados. Bueno, viendo que el torneo de primera se acerca casi a los 30 equipos, el de la Primera Nacional también un número, bueno, que me parece no es el que debería ser. ¿Cuánta competitividad se pierde, digamos, con torneos de tantos equipos como el de primera y como el de la Primera Nacional? Por el lado positivo abarca a más jugadores y abarca más técnico y da más posibilidades laborales. Por el lado negativo, el haber más hace que muchas veces el nivel general tienda a decaer. El que no haya habido descenso en estos últimos años le ha dado a los clubes el margen para decir, bueno, no apuesto y no gasto porque no tengo la necesidad, entonces o le doy lugar a jugadores de mi cantera y algunos han aprovechado. Pero bueno, todo esto va haciendo que el nivel competitivo baje y no perdamos de vista que nosotros en Argentina tenemos una problemática que es enorme, que es la capacidad económica. Hoy cualquier equipo de Bolivia, de Perú, de Chile, de Paraguay o de Uruguay que puedan pagar en dólares pueden llevarnos jugadores de que en segunda división de Argentina es casi imposible poder pagarlos. Entonces se hace mucho más difícil por ahí tentar y sostener a los mejores en cada categoría, porque jugador, la carrera es corta, la economía también y necesitan ir a donde mejor les paguen. Entonces, bueno, ante todo esto hay que hacer una gimnasia, los dirigentes, los cuerpos técnicos cuando se sientan a armar planteles. Para, bueno, ir buscando lo mejor de los torneos de ascenso, lo mejor de los torneos a los cuales pueda acceder. El torneo de reserva pasa a ser un punto en el cual muchos equipos miran para traer los jugadores más destacados que no van a tener lugares en su equipo en primera división. Y bueno, y todo esto hace de que la necesidad y la posibilidad sean el torneo que hoy es. Competitivo, que bueno, sin duda que podía ser mejor, siempre, pero que es el que hay, que tiene un tenor competitivo muy bueno, coincido que se podría mejorar. Seguro. Estamos en las últimas y bueno, aprovecho un poco para viajar al pasado y bueno, preguntarte por Roma, por tu estadía en la Lazio, ¿Qué conclusión sacas de una experiencia, imaginamos, alucinante en todo aspecto, bueno, de un futbolista argentino que pasa a jugar al exterior y, bueno, aprendizaje por todos lados? ¿Qué tenés para decir un poco desde ese lado? Bueno, a nivel vida y de cultural es una experiencia irrepetible, que no la conseguí en ningún otro lado. Conocer otra gente, otro idioma, otra cultura, adaptarte a ella, genera un compromiso por parte de todos los que salimos muy grande. Y en algunos una dificultad y te afecta en el rendimiento y en otros no y es menos y lo llevas más fácil. Desde lo deportivo, un enriquecimiento a mi carrera tremendo. Yo venía en un gran momento allá por el 2004, 2005 de mi carrera, con 24, 25 años, y de repente pasé a ser, era casi capitán en mi equipo Gimnasia, y me pasé a ser uno de los chicos en un plantel de gente más grande, de un gran nivel. Yo veía que futbolísticamente tenía que estar hasta en los entrenamientos con un grado de atención y de concentración muy alto para estar al nivel de ellos. Y al principio me costó, pero después, bueno, me fui adaptando y te empezás a ir equiparando, en este caso para arriba, porque el nivel técnico, táctico y físico era superior. Entonces, a mí me enriqueció muchísimo. Lo malo fue que fui a préstamo, que el técnico que me llevó se fue a mitad del torneo y el que vino no me eligió. Y no pude quedarme. Y si se quiere, uno de los puntos que me quedaron en el tintero de mi carrera, de haber hecho más carrera en el fútbol europeo. Después, bueno, hice una carrera hermosa en el fútbol argentino, con más de 500 partidos en primera división del fútbol argentino, que no lo hace cualquiera. Pero si tengo que buscar algo que me hubiera gustado, sin duda hubiera sido eso, poder haberme quedado más tiempo en el fútbol europeo.
Un tiempo raro del fútbol italiano, entre comillas, digo, porque en 2000-2001, bueno, fueron los títulos de Lazio, de Roma, cosa que hacía muchísimo no pasaba, y bueno, eran los años sucesivos a eso, sacándolo del poderío del norte, y veíamos allí, bueno, planteles Peruzzi, un joven Goran Pandev, creo que estaba Dino Baggio. ¿Notaste ese corte tacticista que tenemos, la idea que hay en el fútbol italiano, digo, de que se juega de una manera particular y de que, bueno, hay como una idiosincrasia muy marcada en ese aspecto que a lo mejor hoy se vaya perdiendo, pero en aquel tiempo estaba? Yo siempre pensé que cuando era joven me destacaba por mi dinámica y corría mucho y solucionaba muchos de los errores que cometía tácticamente corriendo. Después, cuando fui creciendo, me tocó llegar al fútbol italiano con un nivel físico óptimo, pero yo creía que entendía el fútbol y llegué ahí y me di cuenta que lo que yo sabía era un 10% de lo que ellos entendían o exigían. No sé, si vos perdías una pelota por hacer el movimiento táctico que correspondía, estaba bien, pero si perdías por excederte o por hacer algo que no correspondía, estaba mal. Bueno, era tan exigente que me enriqueció, bueno, muchísimo. Cuando me tocó volver acá, mentalmente yo resolvía la jugada antes de que ocurriera, porque esa preparación te da ellos. Igual déjame marcar que en aquel momento de 2005 en que estuve yo, a hoy, casi 16 años después, el fútbol italiano ha tenido un crecimiento en esos 10 años tremendo. En aquel momento hipertacticista y de un marcado corte defensivo, y hoy hasta el Sassuolo, que es el equipo décimo, intenta salir jugando desde abajo. Han hecho de la posesión de la pelota un culto, y no solamente de lo defensivo. Hoy lo veo como un fútbol lindo para ver, que le ha agregado ese hipertacticismo que han tenido siempre los italianos, un grado altísimo por la presión del balón. Tete, lo último, ¿te imaginas en Río Cuarto en unos meses o es una historia pasada? Digo, en Estudiantes. No, lo dije recién, me hace ilusión cada vez que sale la posibilidad. Quiero volver a dirigir. Con Juanca tenemos el proyecto de trabajar juntos y estamos muy entusiasmados. Y cuando surgió la posibilidad de sentarnos a charlar con los dirigentes, fuimos con una ilusión grandísima. Y si se llega a dar la posibilidad, lo vamos a hacer con el mismo gusto y con la misma pasión, porque vemos una gran plaza, una gran oportunidad y un montón de cosas que nos alinean en nuestra búsqueda, en nuestra ideología. Después, si se da no depende exclusivamente de nosotros, pero sí que nos hace y que me hace una gran ilusión. Esteban, gracias por tu tiempo, un gusto tremendo charlar contigo. Chao, un abrazo grande, saludo a todos. Bien, es Esteban Tete González hablando de todo, bueno, un tipo referentísimo de Belgrano, técnico hasta hace, bueno, un par de años atrás, fue quien sucedió a Zielinski, ni más ni menos, y cuando, bueno, después de Tete comenzó el Pirata en una suerte de curva descendente que terminó con la categoría justamente hace un par de temporadas, y bueno, buscando ahora volver a ese sitio tan especial para un club como Belgrano, y como decimos Belgrano, decimos Tigre, decimos San Martín Tucumán, bueno, los pesos pesados y fuertes de la categoría que se toparon casi sin querer con un Almirante Brown que está, bueno, imbatible parece y viene arriba allí en esta parte final, recta final del campeonato. Bueno, próxima fecha justamente el Pirata y el Celeste, los Celestes en Alberdi estarán enfrentándose. Hacemos la pausa y venimos para el cierre, creo, o nos vamos, chicos, no sé, lo que ustedes dispongan, estoy medio perdido con los horarios. Pausa y ya venimos.